Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Naranja Play. El 2020 no deja de sorprendernos, y es que el pasado jueves ocurrió un evento que no tiene precedentes. Seis trombas marinas se formaron a 80 millas de las costas de Mosfluss, Luisiana. Vamos a tratar de analizar el porqué de este fenómeno, así que sin más dilación, empecemos. Como lo mencioné en la introducción del video, este evento ocurrió el jueves 20 de agosto del 2020, donde seis trombas marinas consecutivas hicieron presencia en las costas de Luisiana, Estados Unidos. Rick Kirby, meteorólogo reconocido que labora actualmente en la agencia de noticias 10 News, publicó en su cuenta de Twitter el impresionante fenómeno donde comentó: "Solo en el 2020, solo en el 2020 se ven seis trombas marinas", reafirmando con asombro este hecho insólito. Vemos un video donde se puede ver claramente este hecho nunca antes visto. Para conocer un poco más sobre esto, veamos qué son las trombas marinas. La tromba marina o manga de agua es un embudo que contiene un intenso vórtice o torbellino que ocurre sobre un cuerpo de agua. Usualmente está conectado a una nube cumuliforme. Las trombas marinas se dividen en dos tipos, tornádicas y no tornádicas. Como indica claramente su nombre, las primeras son tornados, ya sea formados sobre el agua o formados en tierra y que pasaron luego al medio acuoso. Las segundas, si bien similares en apariencia, no son tornados. Las trombas tornádicas son justamente tornados sobre el agua, cuya formación depende de la existencia del denominado mesociclón, un sistema de baja presión en la escala de 2 a 10 kilómetros, que se forma dentro de una tormenta eléctrica muy severa, organizada y persistente, denominada supercelda. Este tipo de trombas son más raras, por cuanto los tornados en general se forman en los continentes, donde la fuente de calor superficial y los contrastes de masa de aire son mayores. Los daños que produce un tornado son muy severos, por cuanto implican vientos de hasta 512 km por hora. Las trombas no tornádicas no están asociadas a la tormenta del tipo supercelda y son mucho más comunes que las tornádicas. En general, se forman bajo la base de grandes cúmulos o de cumulonimbus y su severidad rara vez excede el tipo F0 en la escala de Fujita, es decir, menos de 116 km por hora, aunque representan de cualquier manera un riesgo serio para la navegación. La rotación se origina desde las capas inferiores del suelo y no dependen de la preexistencia de un mesociclón. Este tipo de trombas marinas tienen una dinámica similar a otros fenómenos muy comunes, como lo son los diablos de arena o simplemente torbellinos de arena o de tierra, a menudo observables en playas y desiertos. Aunque es más intensa, ambos vórtices se hacen visibles donde el viento levanta partículas del suelo con relativa facilidad, ya sea arena, tierra o agua, y no podrían advertirse, por ejemplo, en un bosque o pradera. Además, las trombas marinas cuentan con una carta a su favor. El aire es más húmedo sobre el agua y puede condensarse al haber un fuerte descenso de la presión atmosférica, lo cual lo hace visible con la forma de nube embudo. Esta caída de presión es justamente lo que sucede en el interior del torbellino. ¿Qué peligro pueden representar las trombas marinas? Las trombas marinas pueden ser muy peligrosas, ya que representan una amenaza para los botes, lanchas, aviones y nadadores. Estas pueden ocasionar que los vehículos de navegación se vuelquen o que sufran daños significativos, lo que pone en peligro la vida de las personas y su propiedad. Si se mueven sobre tierra, las estructuras, árboles y tendidos eléctricos ubicados en las costas sufren por el embate del viento y también ponen en peligro la vida de las personas. Una tromba marina dura entre 15 a 20 minutos y pueden viajar a una velocidad de 5 a 25 millas por hora. Pueden rotar a favor o en contra de las manecillas del reloj y su altura puede ser unos 2.000 a 3.000 pies, medir de ancho entre pocos pies hasta cientos de pies y la velocidad de viento puede ser de 60 a 120 millas por hora. Como recomendación, si observas una tromba marina, mantén una distancia considerable de este fenómeno y mantente alerta a los informes del tiempo. Si te encuentras en el mar, observa detenidamente el movimiento de la tromba y navega perpendicularmente a la misma. No trates de ir paralelo o ir más rápido que ella porque puede alcanzarte. El Servicio Nacional de Meteorología emite advertencias marítimas cuando las trombas marinas son divisadas sobre las costas del mar.
y si hay la posibilidad de que entre a tierra, se emite un aviso de tornado. ¿Las trombas marinas son tornados? En primer lugar, las trombas marinas suelen ser más débiles que los tornados terrestres, dado que la fuerza de fricción sobre el agua es menor que sobre la superficie de la tierra, y por eso hay menos aire disponible para que penetre en la circulación. En segundo lugar, las trombas marinas duran menos que los tornados, sin embargo, también pueden ser muy destructivos. Las trombas marinas se forman típicamente en la región tropical del planeta. Son bastante comunes cerca de las costas cubanas o de cualquier isla del Caribe, y ocurren con mayor frecuencia en los meses finales de la primavera y en el verano, generalmente después de las 2 de la tarde. En cualquier mar tropical pueden verse hasta 400 o 500 trombas marinas en el año, pero las estadísticas son inciertas, pues hay muchas que no se reportan o que simplemente no son avistadas. A veces pueden formarse varias trombas marinas en los mares frente a una playa cualquiera. Pese a ser más débiles que los tornados, las trombas son indudablemente fenómenos destructivos, sobre todo cuando se dirigen y llegan a la tierra, aunque también lo son en el mar o en un lago. Uno de los eventos atmosféricos más grandes vistos en los últimos años es el ocurrido en Bahía de Mayagüez, Puerto Rico, donde este fenómeno pudo ser divisado desde diferentes puntos del área de Mayagüez, y según espectadores de este fenómeno, esta tromba marina fue una de las más grandes jamás vista en el área oeste. Otro evento similar se presentó en el oeste de Cuba, precisamente en la playa Caimito, por el año 2016, dejando un total de 38 heridos. El fenómeno, muy inusual en Cuba, destruyó también cerca de 30 viviendas y locales, según informaron medios oficiales. Estudios realizados por Golden en los Cayos de Florida han revelado que las trombas marinas se desarrollan en 5 fases. Fase 1, la mancha oscura. Se forma un disco oscuro, casi negro, sobre la superficie del agua. La mera presencia de la mancha implica la existencia de la columna de aire rotante sobre el agua. Una pequeña nube embudo puede o no estar presente. Fase 2, la espiral. Se forman bandas espirales en torno a la mancha negra. Las bandas alternan entre claras y oscuras. Fase 3, el anillo de espuma. Sobre la mancha oscura comienza a formarse un torbellino de espuma a partir del agua levantada por el viento. Al mismo tiempo se inicia el desarrollo vertical de la nube embudo tuba. Fase 4, madurez. El anillo de espuma y la tuba alcanzan su máxima longitud y diámetro. Fase 5, disipación. Sucede a veces de manera brusca, cuando cesa una de las condiciones que mantienen activa la tromba. Muchas veces la lluvia cercana intercepta la tromba y las corrientes del aire frío descendientes inician la disipación del fenómeno. Por fascinante que parezca este evento, las trombas representan un peligro marino, dado que pueden succionar peces pequeños del agua y subirlos a la nube. Si la tromba marina deja de girar, el pez podría permanecer en la nube y moverse en sentido al viento, y eventualmente terminar en tierra, siendo fatal para este animal marino. Este incidente está relacionado con un evento muy peculiar llamado la lluvia de peces. Thank you.
Bien, eso ha sido todo por hoy. No olvides decirnos qué piensas aquí abajo en los comentarios, compartir, darle like, suscribirte y activar la campanita. Saludos.